Elementos para limpieza y desinfección de manos fueron algunas de las falencias que hay en la institución educativa Antonio María Claret en su primer día de clases presenciales. Nosotros como funcionarios públicos nos hemos visto obligados a regresar. Hoy 6, teniendo en cuenta la circular que emitió el Ministerio de Educación y por su parte la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó. Hemos convocado a los docentes, hicimos la preparación con los docentes la semana pasada, es decir, informarles de que había que cumplir esa directiva ministerial y de hecho los docentes hoy se han presentado a cumplir con su deber. No estamos preparados porque tenemos muchas dificultades y sobre todo hemos señalado nosotros los docentes que la cabeza visible de toda entidad debe estar preparada primero para recibir a los estudiantes. Entonces, nuestra institución le falta mucho, como a todas las instituciones a nivel nacional y a nivel local, le falta mucho de seguridad, de bioseguridad para los estudiantes y para nosotros como maestros. Nuestra institución no está preparada, nosotros tenemos muchas dificultades, muchas falencias, las cuales tenemos que mejorar para que todos podamos superar esta situación y podamos estar tranquilos, siempre y cuando no estaremos tranquilos. En estos momentos yo soy de las que digo no estoy tranquila porque me da temor de que un estudiante se me contagie y quién va a responder por él. Duramos casi un año sin estar en las aulas, pero mira, las aulas no están bien acondicionadas, ¿sí? Le falta mucho, los lavamanos no están instalados. En estos momentos la institución no estaba instalando sino los lavamanos ahora. Mira todos los arreglos que están haciendo, ustedes pueden mirar, están haciendo arreglos. O sea, todavía no estamos preparados para esto. Nosotros necesitamos que todas las instituciones estén en las debidas condiciones para sentirnos seguros nosotros y nuestros niños. Los baños para los niños de los grados tercero y cuarto no cuentan con agua ni lavamanos. Acá en este lado los baños no tienen agua, ¿sí? Los salones están todavía, o sea, sí están iluminados, pero no tenemos los lavamanos bien ubicados. A este lado todavía está sin organizar la parte de los salones. Entonces, pues yo creo que no estamos en óptimas condiciones como para estar en clases en este momento presencial. Los niños que traen su gel antibacterial, todo es lo que tenemos es personalizado porque todavía no se nos ha entregado nada. Pese a que los docentes asisten a la institución, los padres de familia se niegan a llevar a sus hijos a la jornada escolar. Pues los padres de familia han hecho resistencia a enviar a sus hijos, aduciendo la peligrosidad de la pandemia, aduciendo el temor de que pueda haber un contagio masivo. Pues, como les digo, nosotros en calidad de funcionarios públicos estamos cumpliendo con una orden, pero realmente las condiciones no están dadas para ese retorno. Sin embargo, estamos aquí, estamos cumpliendo con esa obligación que nos exige el gobierno y pues estamos aquí con unos elementos básicos mínimos, porque hay que decir que hay unos elementos básicos mínimos, como ustedes lo pueden observar ahorita. Roguemos a Dios que esto no se salga de madre. Nuestros niños son el futuro y no podemos jugar con esto, ¿sí? Los niños están sin vacunar, entonces no podemos, tenemos que conservar el protocolo de bioseguridad para poder recibirlos. Entonces, que nos pongamos la mano en el corazón y de verdad organicemos antes los predios de la institución para poder recibir en óptimas condiciones a los niños acá. A pesar que en los salones se maneja el distanciamiento y el uso constante del tapabocas, para la comunidad educativa estos cuidados no son suficientes para evitar contagios del COVID, aún conociéndose de casos de niños y adultos con morbilidades. Para CNC Noticias, Paola Cantillo.